días. Va, casi buenos días porque son las 6 de la mañana y no va a amanecer hasta dentro de una hora y media más. Y hace frío. Y hace frío muy y frío. Nieva. Este es Omri, nuestro amigo israelí. Omri, what you say? Hola. It's muy frío. Hay nieve y mirá el arbusto acá. Y parece que nos quedamos atrapados acá. Hoy es el segundo día. Son las... No son las 6 de la mañana todavía. Estamos en el pueblo fantasma ahora. La idea era avanzar hasta alguna laguna, algún lado, pero salimos hace menos de una hora. Y tuvimos que parar porque nevó y la camioneta refala, ¿vio? Ahí, casi unos 10 centímetros de nieve. La cámara que tiembla porque hace mucho frío. Oh, bueno, lo que Omri acaba de decir es que la camioneta estaba acá. Y parece que nos... Ajá. Follow the leader. Follow the opposite of the... Well... Veremos, ahora hay que esperar una horita a ver si para de nevar, si pasa alguna 4x4 para poder seguir el camino. Porque el camino... Y a ver si encontramos la 4x4 para seguir. El camino es nieve. Y la camioneta no tiene ruedas para nieve, así que... La expedición corre riesgo de ser suspendida. Franco, que es el guía, frenó ahí donde estábamos, donde el video anterior dijo que no podíamos seguir, que teníamos que volver hasta San Cristóbal, que es otro pueblo, ir directo al Salar y saltearnos todos los lugares turísticos que teníamos pensado, como la Laguna Roja, la Laguna Verde, el Árbol de Piedra, los geysers, los animales, etc. Estuvimos un rato pensando qué hacer dentro de la camioneta, con un poco de mal humor, el medio que lo obligamos a seguir, así que seguimos por la nieve con miedo a morir. Y bueno, llegamos hasta unos metros atrás y dijo: ahora sigo solo. Nos bajó de la camioneta y se fue con la camioneta. Estamos caminando hace 5 minutos en los Alpes. Hay muchas chances de morir en este viaje. Che, ¿me estoy quedando sin memoria? No, está marcando esta... Ah. Pero bueno.
Bueno, estamos en los Alpes. De Villazón a los Alpes. Acá está más blanco. Más zarpa es. Mira adelante. Estamos. Está el camino lleno de nieve, yendo por un precipicio. Así que podemos morir. Llegamos, estaba la camioneta, Franco estaba esperando ahí, dijo que había, podíamos hacer 20 minutos de caminata, que quería subir a la camioneta, podía, si no quería caminar, así que Daniel, nuestra amiga Israel, subió, se fue con la cocinera y Franco, así que quedamos nosotros solos. Los cuatro caminando por la montaña. Omri. Y ahí más atrás. Cristel. Estamos pasando una etapa difícil. Yendo para atrás. Como en la vida. Vamos. Ahí estamos yendo para adelante. Tenemos que pasar. Se queda varado. Está nevando dentro del auto. Es más confident. Es completamente igual. Más abajo en tutorial. Estamos volviendo a marcha atrás. Again. No, se quedó ahí adelante, no puede avanzar. Entonces, bueno. Veremos cómo sigue la historia en la nieve. Bajamos de la camioneta, no pudimos avanzar. Ahí está la camioneta. Bajamos para que tenga menos peso. Para que tenga menos peso, así puede tal vez subir. Si no puede subir. ¿Qué pasa, Anselma? ¿Qué está pasando acá? ¡Hace frío! Ya va la camioneta. Va a tomar un poco de envión sin nosotros para aligerar el peso. Se está volviendo. Y con nuestras cosas. Ahora sí que no te contesta ni agua ni nada.
podemos hacer ahora? Muñecos de nieve podemos hacer. Empezamos y tenemos que nomás darle, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Ya empezamos, tenemos que darle, ¿no? Hay que darle, sí, para adelante. ¿Cómo en el baile hay que bailar? You beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. Broke the heart of men in flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside the train set. Choked on the wall, steamy windows when we met. You got the bueno, finalmente pudimos seguir con varios obstáculos de por medio. El tipo medio no quería seguir, nosotros medio insistimos, bueno, dijo más o menos como que nos metemos, pero si nos quedamos, nos chepamos. Acá estamos en las aguas termales. Espectáculo, pero tenemos 20 minutos y aún más o menos que nos dijo no se van a meter. Ha sufrido bastante zarpado, está cayendo en este momento, poquito, pero está cayendo. Ya sale lo que pasa. No, obvio. Salimos de la zona de nieve, eso blanco que se ve allá es sal. Pero bueno, vamos a final. Perfecto. Y bueno, está haciendo 4 grados, ¿verdad? No sé, menos de 10 segundos. Nieve en Bolivia, y cuánta nieve.